tenemos Alejandro y Maggie Cabronero, sí, los promotores de Latin American Bodybuilding Championships en San José, Costa Rica. El IFBB Pro League, el verdadero, la liga IFBB original, se va a llevar a cabo un evento, se convoca un evento en San José, Costa Rica, este octubre con los promotores Alejandro y Maggie Cabronero. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Kid, encantados. Hola. ¿Cómo estás? Cuéntanos, por favor, sobre este evento, el primer IFBB Pro League Show, evento que se convoca en América Central. Sí, con el esfuerzo de Maggie, de Robin Chan y Peter Potter, hemos obtenido la licencia para este campeonato. La razón que lo hemos hecho en Centroamérica es para darle la oportunidad a los atletas centroamericanos, obviamente latinoamericanos, esta competencia es internacional, pero que tengan el chance de poder en su propio patio tener la oportunidad de conseguir ese pro card o por lo menos tener una competencia de otro nivel, lo cual no están acostumbrados en esas áreas. Ok, entonces un atleta, para decir amateur, no importa su federación o organización, puede ser WABA, NABA, NPC, IFBB Amateur, WBFF, como sea, si entra a tu competencia y gana en su división el absoluto, se le da derecho a conseguir su IFBB Pro Card, su carnet IFBB Pro, ¿correcto? Exacto. Y esto es válido para todo el mundo. Puede competir en cualquier competencia pro en cualquier parte, ¿verdad? Sí. Nosotros este campeonato estamos ofreciendo 7 Pro Cards para todos los overall. No importa el país de donde usted venga, no importa la federación, está abierto para cualquier persona que quiera hacer bodybuilding, fitness, bikini o men's physique, classic physique, las categorías que tenemos disponibles, se puede hacerlo sin ningún problema. ¿Qué son las divisiones que se va a presentar en la parte amateur? Vamos a tener bodybuilding, vamos a tener classic physique, bikini, vamos a tener fitness, women's physique, men's physique, me falta una categoría, y figure. Figura, ok. Lo que se reconoce como body fitness, pero en verdad se llama figura o figure, solo que Santa metió la pata por ahí y cambió el nombre, pero se llama figura, es lo que es body fitness. Como usted, como Andy Latino, por lo menos en mi área, Centroamérica, Costa Rica, eso es lo que quiero enseñar, esos son los pasos que quiero. El body fitness o figure fitness se llama figure. Y le quiero enseñar a la gente que se llama figure, un nombre, figura, punto. Ya, yeah. No hay razón de reinventar la rueda como ha hecho el IFBB. Ya todo está inventado. Es que cuando por ejemplo, el atleta se gane su estatus de profesional, va a ir a una competencia pro y no va a decir yo compito en body fitness. Va a tener que decir y se va a tener que acostumbrar al lenguaje de la IFBB Pro League, que es bikini, men's physique, women's physique, figure, bodybuilding, fitness. ¿Entienden? Sí, para que Maggie, sí. Figure, tú compites en la Pro Liga y te ha ido muy bien en figura. Yeah. Exacto. Gracias. Yeah. So, lo que quiero que todos los atletas sepan que no van a tener ningún problema a ingresar a esta liga en Centroamérica, en Costa Rica, donde sea que la IFBB Pro League esté rigiendo. Usted va a tener su pro card. Si usted compite y gana, usted tiene su pro card. No importa si me cae mal, no importa si le gusta a Maggie o no nos gusta, no importa si usted es de Corea o si es de Panamá, no importa si la federación está brava con usted o no le gusta cómo usted se vista o el internet, cómo usted salga en su social media. Esto es independiente. Tú ganas, tú tienes tu pro card. Sí, es importante también aclarar que el IFBB Pro Liga, por medio de estos calificadores pro, en términos NPC, okay, en términos básicos, no pone ninguna restricción, advertencia, sanción o amenaza a los atletas.
esas amenazas provienen de la liga amateur IFBB, del mundo de Rafael Santoja, y son tácticas antiguas que siempre han tratado de aplicar contra los atletas. Y también es importante saber que estas competencias no son para todos. O sea, es un calificador para un carnet pro, es un calificador para un carnet pro. Significa la crema de la crema, el mejor de lo mejor. No indica si alguien quiere probarlo o tiene derecho a probarlo, pero la idea es que hay ciertas personas que deben llegar en su mejor condición física y presentación de su vida para competir aquí. Si uno no se siente en verdad listo para la Liga Pro, con calma, puede seguir en su propia federación o liga o organización por un tiempecito hasta que se sienta listo, ready. O sea, estos calificadores no son para los novatos, son para la gente que tiene mayor experiencia. Y la razón en cual Jim Mannion por fin con Robin Cheng y María Ibarra lanzaron estos calificadores pro fue por la palabra necesidad. Porque estas áreas del globo, el mundo, fueron depredados. No se les permitían ningún tico, teco, panameño, salvadoreño, ningún centroamericano o caribeño casi nunca consiguió su carnet pro. Entonces, sabemos que esto es un deporte de 365 días en que todos los medios norteamericanos, Generation Iron, Flex, Muscle Fitness, Muscle Mag, Iron Mag, MD, Muscular Development, MD Latino, NPC News Online, por el amor de Dios, todos los medios están cubriendo el IFBB Pro League. Ningún medio está cubriendo la Amateur Elite. Los llamo Amateur Elite porque no son pros. Aunque digan que son pros, no son pros. Es Amateur Elite. Ningún medio norteamericano va a tener el interés en cubrir eventos de Rafael Santoja. Entonces, o sea, la Liga Elite está haciendo, lo que he visto, muchas promesas a la fama por una bala olímpica que realmente que las olimpiadas vienen cada 4 años y solamente es una exhibición, no es nada de competencias. En cambio, ¿cuántos pro shows hay 365 días al año? Más de ¿cuántos pro shows hay ya mundialmente, Alejandro? Creo que eran 32, 34 shows. No, no, ya más de 100 en el calendario internacional. Depende Sí, de los de la pros. categoría, Depende depende de de la la categoría, ya, categoría. pero hay Exacto, las muchísimos. categorías de bikini, de men's physique, son un poco más, tienen más oportunidades de Sí. competir en los puestos, pero hay, como dijiste, desde que empieza el Arnold hasta que termina el año, Ya. hay un sinfín de Competencias. competencias que pueden viajar y competir. Incluso hay muchas ahora, como esto que se ha abierto, los IFBB Pro Qualifiers. Eso es lo que El me dijeron. 90% de ellos tienen pro shows, como ahora en México va a haber Men's Physique. En este show que se realizó hace poco en Londres, el Royal London Pro, también tuvo categoría pro. Entonces, o sea, hay muchas, muchas, muchas oportunidades de que los atletas se hagan pro con el Pro Qualifying League y que incluso hasta ese mismo día puedan competir como pro, porque muchos de los eventos les está ofreciendo categorías pro siguiendo el evento amateur. En la cuestión de los competidores, hay que abrirles ventanas. El propósito del IFBB y el NPC, de abrir ventanas y abrir más puertas para que ellos puedan competir, haciendo los shows, los pro shows o pro calificadores, cierra una puerta para los principiantes, puesto que el nivel es mucho más alto. Nosotros en el Latin American Champions estamos haciendo la categoría de principiantes, aparte de los Open, para que la gente que está viniendo nueva para nuestra federación sepa lo que van a tener en cuestión de producción del show, en la organización del show, y la cantidad de atletas y la calidad de los atletas, la calidad de los jueces, todo eso. ¿Por qué lo hacemos de esa manera? Próximo año van a haber los campeonatos nacionales, son algo que están en Centroamérica, estoy seguro que todo el mundo está esperando. Los campeonatos locales, nacionales, que el año que viene van a estar ahí,
Vamos a estar impulsándolos en Panamá, en Honduras, Guatemala y Costa Rica, obviamente, para enseñarles qué es el Pro League, que no hay restricciones, que es una liga muy abierta, que es clara, que hay transparente, donde los jueces, por ejemplo, yo soy el que estoy organizando los torneos con Maggie, nosotros vamos a traer jueces de afuera, no porque los jueces de Costa Rica, de Guatemala, Honduras o El Salvador no sean buenos, pero queremos gente que no conozca a nadie del área, que le den a los atletas la seguridad de que no es lo mismo proceso que la IFBB amateur estuvo haciendo por muchos años. So, todos esos cambios van a venir, ya están pasando en todo el mundo. Estamos escogiendo jueces de calidad y MPC y FBB Internacional Pro League para cambiar esa cara, esa y los protocolos. Protocolos, exactamente, los protocolos, la imagen, todo el hecho que un atleta se siente un poco más digno a que atleta sea y su familia sean bien tratado, que es un buen trato para el atleta, porque hay algo que obviamente el IFBB amateur sea un gran fracaso, un gran fallo por parte de ellos, es el cliente, no se han dado cuenta que el cliente es el atleta. Sin el atleta no hay competencia. Sí. O sea, y por obligar a un atleta, amenazar a un atleta, a lo largo, a la mayoría, se van a ir al otro lado. Costa Rica tiene mucho potencial, igual que Centroamérica, que siempre ha estado un poco agarrado de la mano del IFBB internacional. Por eso es que no ha habido mucha evolución y los triunfos que no se han podido obtener. Nosotros en Costa Rica, por ejemplo, tenemos dos pro mujeres, una en FISI que se acaba de hacer en Costa Rica. El potencial es bastante alto. Tenemos dos mujeres que se hicieron pro, una en Olimpia de Colombia, Gabriela Quiroz en Women's FISI. Y tenemos una figure pro también en Suseti Tabar, que se hizo pro en el campeonato centroamericano. Yo me acuerdo. Y del Caribe. Yeah. Ahora mismo tenemos competidores en clase física como Alberto Castro Porras, que quedó de segundo en Colombia. Sí. Acuérdese, él quedó en primer lugar en el mundial también de la IFBB. Esos son gente que, por cierto, han tenido solamente la oportunidad de salir ahora. ¿Y tú, que la han tenido, Alex? Siempre, han tenido ese potencial siempre y hasta ahora lo han podido demostrar. Mira. Y tú, la prueba está en tu carrera, y tú eres una costarricense, tú vienes de Costa Rica, tú naciste y creíste en Costa Rica, tú venías a los Estados Unidos sin ningún conocimiento de todo esto, te aplicaste en la IFBB, la NPC aquí, lo que es la Liga Amateur para el IFBB Pro League, y poco a poco pudiste merecer y te ganaste tu carnet pro, y ya llevas varias invitaciones y victorias en competencias de primer nivel, Liga Pro, y tú has presentado dos veces en Mr. Olympia. O sea, tú has estado como participante, como competidor, dos veces en el Mr. Olympia. Tremenda carrera en poco tiempo, amigo. Y no fue regalado. Todo el mundo te conoce por tu físico muy bonito, muy estético. Y si yo fuera IFBB Internacional, el juez de Costa Rica o de esta área, estaría utilizando tu imagen para animar más personas a matricularse. Pero otra vez, ya vemos las deficiencias y desconocimiento de mercadotecnia de la IFBB amateur más en esas partes, en esos países. Entonces, sí, no saben realmente promoverse. Estos atletas que Alejandro mencionó ahora cuando te contó de los atletas que están sobresaliendo allá en Costa Rica, por ejemplo, incluso han sido sancionados, han sido suspendidos
Les han limitado sus opciones para competir porque los quieren como que mantener en un cascaroncito, que no les salgan de ahí. No te preocupes, yo fui sancionado también por Santoja. Sí, bueno, gracias a Dios que son gente que son persistentes y han seguido y se han informado. Y, por ejemplo, nos han pedido a nosotros como pro consejos y siempre los hemos tratado de guiar de la mejor manera. Y bueno, Gabriela Quiroz, que lo logró hace poco en febrero, fue una muchacha que también, fueron como 5 años que no estuvo activa por ciertas políticas de ellos. Y Alberto, bueno, que ahora logró competir y va a seguir. Ahora él va a seguir al Olympia Amateur en Las Vegas. Y Gabriela creo que va a debutar en el New York Pro. Entonces, pues, se está, poco a poco estamos logrando el objetivo que los atletas salgan adelante. Todos vienen acá a lo largo. Ya, es chistoso porque yo estoy hablando con varios atletas de México. Sabemos que México tiene un gran nivel. Y muchos centroamericanos ven a México como la meca de América Central para culturismo. Pero el centroamericano de aquí de Costa Rica les parte a todos. Sí, está ok. Eso es lo que queremos escuchar. Pero bueno, yo estoy hablando con varios Costa Rica, de la federación ya. Y me dicen, ¿qué? Y es mi último Mr. México, solo quiero competir en este más y ya me voy con el IFBB Pro League. Me vale madre. ¿Qué dice? El hecho que todos los atletas me están contando esto, ya, significa algo desastroso para la federación. A nosotros personalmente, muchos atletas costarricenses, atletas de Panamá, de El Salvador, de Honduras, Nicaragua, de todos los países que rodea Costa Rica, ya sabes, están muy positivos y con un buen aliento de querer competir en el AF, bueno, participar en el Pro Qualifier y lograr un día hacerse pro. Entonces, la verdad que la respuesta de los atletas ha sido muy positiva. Es también lo que nosotros le ofrecemos a todos los atletas que sean parte de la liga. Si ustedes están con otra federación y ustedes tienen que pertenecer a la selección nacional para ir a otro lugar, con nosotros no hay selección, ¿ok? Es libre. Usted quiere ir a competir, se monta en el avión, va y compite. Yeah. O sea, puedes hacer las competencias que tú quieras, yeah, sin ningún problema. Si tienes temor de que te sancionen y después, ¿cómo hago para competir? Tampoco hay problemas. El otro año, ¿ok? Está el campeonato nacional. Si usted quiere hacer el Latin American Championship, bienvenido. Si se cree que es mucha calidad para su nivel ahora, pues también vamos a tener el campeonato nacional. No, de hecho, luego, hay campeonatos regionales lanzando en Honduras, Nicaragua, en todos esos países. Entonces, y están abiertos para todos los competidores. Es como varias regionales en cada país. Entonces, uno puede cruzar la frontera, cuántos kilómetros, no sé, la diferencia entre Honduras y Nicaragua, Costa Rica, etcétera, etcétera. Va a haber muchas competencias en su área anualmente para que los atletas puedan escoger y seguir compitiendo. No tiene que depender en su federación ya. Ese capítulo ya se está cerrando. Nosotros tuvimos una conversación con Robin Chan, es positivo de que vamos a tener las competencias regionales en Panamá, Nicaragua, Honduras y Guatemala. Yeah. Y Costa Rica. Yeah. So, eso ya es algo que ya se habló, que ya se aprobó. Es simplemente el tiempo que fue en este año, con todo lo que pasó el IFBB, el transcurso, no se pudo realizar este año. El otro año todas las competencias nacionales, regionales, campeonatos nacionales van a ser abiertas para todos los competidores. No, y otra cosa es la producción. Por ejemplo, nosotros también somos promotores aquí en Estados Unidos de un evento que planificamos casi siempre cae en mayo o junio del calendar year, del año. Y es, por ejemplo, que el atleta tenga esa experiencia, que ya el atleta tenga una página de web organizada donde se puede registrar electrónicamente, donde toda la información de las reglas, la información de lo que se le dice el bronceado, trajes, maquillaje, hotel, localización, que todo eso ya esté en un solo sitio donde el atleta pueda ir, vea toda la información, se inscriba como si es un one-stop shop. Paran ahí, hacen todo y hay información. No, no,
No hay nada oculto. No una inscripción. ¿Cómo? No hay nada oculto. Es triste, por varios años yo fui el mejor promotor del Arnold Classic Brasil, porque ninguna federación sabía ninguna información. Nadie sabía nada. Los atletas me tienen que escribir a mí para saber fechas, pesaje, todo, de todas sus partes, porque sus propias federaciones no quieren apoyar el Arnold Classic Brasil. Imagínate eso. Ya todos los eventos tienen la transparencia que se le ofrece al atleta, que por ejemplo se mete en la página web, hace su inscripción electrónicamente, recibe su comprobante, está la información del pesaje, se aparece el día del pesaje y ya, invita a sus familiares y el show y la producción está ahí. No hay complicación y es como decimos, las reglas, las poses, toda esa información está ahí para que el atleta no tenga ningún tipo de confusión. En su idioma. Y en el poco tiempo que se pueden presentar en el escenario, obviamente que les quede una bonita presentación con toda la información que se les ofrece. ¿Cuántas inscripciones ya tienen online? Tenemos aproximadamente 21 o 22 ya competidores que se han registrado. Porque es en octubre, entonces la gente ya está inscribiendo, wow. Sí, lo que quiere decir Alejandro es... El día que se abrió la página web, ese mismo día vieron 10 registraciones. So, faltan 6 meses todavía para el evento. Oh, claro, mucho más gente Gente está apartando su hotel, está haciendo todas las... registrándose, haciendo todo. ¿Cómo es el Latin American Championship? Eso va a ser el sábado, va a ser un solo día el evento. Ok, en la mañana, por el transcurso de la mañana y parte de la tarde, son los preliminares. Ok. Va a haber un receso de 2 horas más o menos y las finales después. Para que todo el mundo sepa, eso me han preguntado mucho. Me han preguntado las inscripciones, son $150 para la Open Class o la clase que usted pueda obtener su Pro Card. Y en las de novatos o Masters, ¿ok? Esos son $75 la inscripción. En estas clases de novatos y Masters, ¿ok? No hay Pro Card. No califica para Pro Card. Pero hay crossovers. ¿Otra cosa? Hay crossovers, obviamente. Crossovers. Hay crossover. Yeah. Para que todos sean bien claros, si usted es un bodybuilder y usted no está seguro si su categoría es mejor bodybuilding o classic physique, usted puede hacer un crossover. Usted paga la inscripción de las dos categorías y puede competir en las dos categorías. ¿Ok? Igual lo puede hacer en classic physique, en men's physique. Y en las mujeres pueden hacerlo también de figure or. Ahora, si usted es mayor de 35 años y usted está compitiendo en el abierto, en el open, okay, y quiere hacer master, también puede hacer el crossover. Siempre y cuando sea mayor de 35 años, puede hacer el crossover. Otra categoría que vamos a incluir es Wellness está empezando. Wellness es una categoría que estamos tratando de incluir o que vamos a incluir eventualmente en la IFBB Pro League, pero no van a recibir Pro Card este año. So, va a ser simplemente ganar el campeonato, ¿ok? Y el otro año sería ver si se aprueba el Pro Card para esta categoría, pero sí vamos a tener Wellness en el Latin American Championship. Sí, y para aclarar la parte del crossover, los crossovers fueron creados aquí por eso mismo que mencionó Alex, que muchos atletas, por ejemplo, hay muchas bikini que ya llevan su tiempo entrenando y han logrado ganar un poco de masa muscular en sus piernas, en sus hombros, en la zona de la espalda, y entonces están como que no se sienten lo fuerte suficiente para competir en figura, pero ya como que se están pasando un poquito en bikini. Entonces, eso se creó para que el atleta tenga la libertad de decir, ok, yo voy a que me miren en bikini y a que me miren en figura. Y donde yo quede mejor, con las críticas de los jueces, que obviamente ustedes saben que eso está abierto siempre después de cada campeonato, pues ahí yo entonces decido en qué categoría yo pertenezco y dónde debo de seguir. Porque los jueces aquí, por ejemplo, los jueces de la FBBB, si te dan una crítica detallada, se hace por email o si lo logras hacer en el mismo evento con una conversación con unos de ellos. Entonces, para eso fue que se creó el crossover, para que el atleta tenga la pueda decidir. Oportunidad. Exacto. Pueda estar mejor en donde mejor caen.
Okay. Para las inscripciones, Kit, las inscripciones pueden ir a la página www.latinamericanchampionships.com y ahí se pueden registrar, ahí está toda la información de hotel, del lugar del evento, de las categorías, los precios, todo lo que usted necesite saber, sponsors, los patrocinadores, expositores, todo lo que tienen que hacer. El evento va a ser en el Parque Viva, el Parque Viva queda en la Guásima de Alajuela, en Costa Rica, obviamente. El hotel va a ser el Wyndham Hotel Herradura, que queda en Alajuela, queda aproximadamente 15 o 20 minutos del lugar del evento. Es bastante cómodo, tiene bastante transporte. Nosotros vamos a brindar transporte para los jueces y los atletas del hotel hacia el evento. Gratuito. Ida y vuelta, obviamente. Cualquier cosa, cualquier información que necesita, ahí está el número de Maggie, está el número de Costa Rica y aquí de Miami, que pueden comunicarnos siempre. El email es maggie305@gmail.com. Okay. También pueden mandarle emails a Maggie o pueden llamarnos. Todo lo que necesiten sobre la competencia va a estar en ese website. Okay, y cualquier otra pregunta más allá de eso, pues estamos a la orden también. Yo quiero cerrar esta entrevista con algo, porque obviamente gracias a Alejandro por estar consciente del tiempo, nos está acabando el tiempo, pero todo el mundo se había estado quejando de, ¿por qué no hay un cambio? No, ¿por qué esto? ¿Por esto? Pues aquí hay un cambio, aquí hay una gran oportunidad, con los mismos hispanos ayudándose, ¿sí? Echando la mano, dando la mano para ayudar a su propia patria. Pues aquí tenemos dos hispanos, Alejandro y Maggie Cabronero, ayudando el culturismo no únicamente costarricense, pero centroamericano. Y está abierto a todas las ciudades del mundo. Hay que aprovechar de este evento al máximo, que sea juez, porque hay muchos jueces del IFBB Amateur que están pero recontramente enfadados de Rafael Santoja de la Liga. Que sea atleta, que sea marca, a que sea fanático, o sea, alguien que le gusta y quiere comprar su boleto y ver una presentación por fin que vale la pena, que no haya 50 personas en la audiencia, por favor, eso se acabó. Exacto. IFBB Pro League, llenamos, vamos a llenar estadios, vamos a llenar el lugar sede en cualquier lugar que se lleve a cabo cualquier evento. Y vimos la prueba varias veces este año, comenzando con Mr. Olympia Amateur en Colombia, que se llenó, fue bellísimo, y ahí está la prueba. Entonces vamos a continuar otra vez la fecha de este evento, por favor. Octubre 27 del 2018 en el Parque Viva, esa es la fecha. Perfecto, y para mayor información se visita latinamericanchampionships.com. Okay. Nosotros estamos bien activos en las redes sociales del evento. Tenemos en el Instagram, tenemos en Latin America Championships. Ahí ya tenemos muchos de los seguidores, obviamente, son de Costa Rica porque está la conexión, pero el evento es abierto al mundo entero, de donde quieran venir, o sea, de cualquier país, de cualquier lugar del mundo, como mencionaste ahora, seanse jueces, seanse atletas, seanse el fitness enthusiast que anda por ahí, que solamente quiere ir a ver un evento o quiere darse un paseo por el expo y visitar a diferentes patrocinadores. Y otra cosa muy importante, que Kit de MD Latino va a estar haciendo live webcast. Sí, claro que sí. Transmitimos en vivo una cobertura de los videos y fotos y en vivo total. Ahí vamos a estar MD Latino y NPCNewsOnline.com. Bueno, soy Kit Sanderson, editor de MD Latino, con Alejandro y Maggie Cabronero con el Latin American Championships. Hasta la próxima y... Nunca te des por vencido. Eso.